Oh, oh, la la. ¿Cómo andás, Tabito? ¿Cómo andás? ¿Qué pasó, escucho, Milciades? Escucho voces. No. No sos el único, me parece. ¿Qué crees que no me duele a mí? ¿Cómo andás, Milciades? Tranquilo. Terrible. No es culpa tuya. No. No es culpa tuya, Milciades. Así empezaron tomándonos el pelo esta semana, al menos intentaban. Una vez más. Increíble. Gardiner. Increíble. ¿No? Algo de eso vamos a ver hoy también. Vamos a ver, tenemos un informe, un programa muy intenso. Intenso. Hoy en Estridente sonó, ahora le vamos a contar de qué viene. Pero la situación, más allá de la broma, nosotros siempre decimos, al mal tiempo buena cara, tratamos de poner ánimo y humor. Pero la situación está grave, grave, gravísima, como lo venimos anticipando. Le propongo que vayamos a la venta del programa y enseguida nos metemos a hablar un poquito de lo que está pasando. Adelante, Axel. Gracias, Milci. ¿Cómo anda Tabito hoy? En Estridente sonó. Presentamos un informe sobre las excusas de Mauricio Macri sobre la crisis económica y política. En nuestro informe urbano te mostramos la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Hoy nos acompaña Victoria Tolosa Paz, concejal de La Plata. Y con el dólar a 40... No, a 38. No, ahora a 42. Bueno, a 39,50. Bueno, qué sé yo. Nosotros nos vamos a las estridencias de la semana. Bueno, gracias, Axel. Gracias, Axel. La situación... A ver, ¿cuánto hace que estamos diciendo, Tabito? Este es un gobierno que no le encuentra el agujero al mate. No, no, tal cual. ¿No dijimos esa frase? Para arrancar el programa, cuando dijimos el nombre, estridentes o no... Bueno, vos lo planteabas también en términos de las movilizaciones populares porque se preveía que con las políticas económicas de este gobierno, bueno, la conclusión era gente movilizada. El camino era indefectible, porque había un objetivo claro de financiamiento del Estado, de vaciamiento, de reconfiguración del país en el sistema geopolítico. Es decir, bueno, ¿cuál es el lugar que tiene que ocupar Argentina? ¿El lugar de un país pujante, en crecimiento, liderando la región, asociándose con los países vecinos? ¿O intentamos transitar nuevamente el camino de la reprimarización de los productos, esa patria para pocos, avanzar sobre los derechos, sobre las conquistas, ese viejo sueño que el liberalismo ha tenido en la Argentina y que ha visto truncado a partir de lo que fue el hecho maldito del país burgués, la aparición del peronismo? Bueno, han vuelto a la carga con renovados bríos y no escatiman recursos. Pero claro, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y la situación económica y este sistema de saqueo permanente hacia la Argentina no tiene solución. Y menos en un país que tiene un pueblo con historia y que tiene capacidad de resistencia y de movilización. Vos tenías algo para mostrarnos, sí, para ver cómo se van repitiendo los ciclos, ¿no? Yo no soy un especialista en materia económica como para decir se está repitiendo o está pasando exactamente en materia económica lo que ocurrió y lo que desencadenó en diciembre del 2001 en este país. Pero empecé a leer el diario Clarín para informarme. Qué suerte que te quedé. Andas bien del hígado. Hago estas cosas cuando puedo. Y encontré que el martes 4 de septiembre del 2018 la tapa era retenciones, déficit cero. El plan que le presenta hoy Duhovne al FMI. Y yo dije, pero esto yo ya lo había leído alguna vez. Martes de esta semana. Martes de esta semana. ¿Verdad? Ya lo había leído yo. Uh-huh. Y empecé a buscar y dije, esto lo leí el sábado 25 de agosto del 2001. No es que tenga una memoria de elefante, sino que empecé a buscar un poco, ¿no? Eras muy niñito. Sí. El hombre era jovencito. Si uno va a Google y pone algunas palabras... Aparece, digamos, no es un gran laburo de producción. El FMI empieza ya a controlar el déficit cero, retenciones y déficit cero. Es prácticamente lo mismo, che. Es prácticamente lo mismo. Pero bueno, dije, ¿no será que, es medio tendencioso lo que estoy haciendo? Y aparte, fíjate que en la tapa, en los dos años hubo felinos, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Estaban las leonas y Macri. Y el señor Gatti. Dije, bueno, para no hacerlo tan tendencioso, dije, vamos a buscar, ¿no será que me estoy...? Dame esta ayuda. Sí, muchas gracias, felicidades. Dije, bueno, el miércoles 5, al otro día, hablamos ahora, esta semana, miércoles 5. Respaldo clave de Trump a Macri en medio de la negociación con el FMI. Y esto ya lo leí también. No era Trump el presidente en el 2001. ¿Quién era? Era George Bush. George W. A ver, dame que te tengo. Sí. ¿En qué? Fuerte respaldo de Bush, Blair y Aznar. Ah, pero ese respaldo era más fuerte porque las letras eran más grandes. Sí, yo digo, bueno, por ahí estaban hablando de... Claro. Por ahí estaban hablando de otro respaldo. No, el fondo adelantará 1.200 millones. Estábamos hablando del FMI.
Dije, bueno, pará, no seamos tan tendenciosos, no será cosa... Agosto del 2001 era eso. Agosto del 2001. Mirá vos. Y después, el 5 de agosto del 2001, el día después a esta etapa, la otra etapa era gesto de aprobación del enviado de Bush. Digo, ya nos habían enviado un enviado, digamos, de Estados Unidos. Esta vez no vino un enviado, fuimos nosotros. Esa bueno, es la diferencia. La historia vuelve a repetirse y el tema es que esa historia terminó con mucho dolor, con mucha muerte. Hubo muertes en las calles de la República Argentina en aquellos fatídicos días del 19 y el 20 de diciembre, un estado que estaba al borde de la disolución, y hubo muchas muertes después, a posteriori del 19 y 20 de diciembre. Mucha gente que se murió por la angustia, porque no tenía para comer. Y esta semana, en la Argentina, volvimos a ver imágenes de compatriotas buscando comida en comercios. Y tuvimos que atravesar el momento espantoso, inaceptable, dolorosísimo, del asesinato de un pibito nuestro, un pibito de 13 años, Ismael, en Roque Sáenz Peña, Chaco, en situaciones que desde el gobierno intentaron presentar de un modo y que los familiares tratan de explicar cuál era la característica de Ismael. Como fuere, la situación es que había una comunidad intentando reclamar por sus derechos porque no les querían dar alimento con las tarjetas de comida que reciben allí en esa localidad, y en medio de esa trifulca alguien creyó que asesinar es válido, que asesinar a alguien que reclama por sus derechos es válido. Y leía a un dirigente del PRO, Yamil Santoro, que decía: es lamentable cualquier muerte, pero una persona abatida mientras trata de robarle a otro, sea de forma individual o en banda, en la calle, en un atraco o en un saqueo, es alcanzada por el derecho a la legítima defensa. El derecho banca al defensor. Esto dice Santoro y habla del saqueo. Y yo pregunto, ¿quién está saqueando en la Argentina? Y yo pregunto, ¿quién está robando en la Argentina? Y pregunto más, ¿qué derecho está primero? ¿El de la propiedad privada o el derecho al alimento? Nada justifica el asesinar a nadie. Y este gobierno está sembrando el hambre, la miseria, el odio, el rencor y la violencia. Y es el responsable puro y exclusivo, contra lo que diga la desquiciada Lilita Carrió, de las muertes en la República Argentina. Lo han hecho a lo largo de la historia y lo están volviendo a hacer. El pueblo deberá tener la paciencia y la sabiduría como para evitar regar de sangre el suelo. Y tendremos que optar una vez más por el tiempo y que estos saqueadores del país paguen sus culpas algún día en la justicia. Así como lo han hecho los genocidas, lo harán también quienes están haciendo esto en Argentina hoy. Felicidades, si algo tenemos claro en este programa es que nada grande se puede hacer con la tristeza. Y por suerte lo tenemos al Tano Seminara, que nos va a contar lo que pasó esta semana en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Sí, acá estamos con 6, 7 u 8 noticias. Como decimos siempre, los titulares más importantes, y siempre decimos, como decía Mike, así estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Recién los compañeros mostraban también noticias con los diarios, que lástima que no mostraron la parte deportiva, porque en ambos años también la Academia Racing Club iba primero, fíjese. Coincidencia de la época. Y vamos a la noticia del día de hoy. Dice Diario Popular: la carne y el pan suben entre 10 y 15% por el efecto dólar. Por el efecto dólar, en los próximos días la carne se calcula que subirá un 10% en Liniers. Safe, vivo un caballito, no sé, que se de que vivirá allá. El tifón Heavy provocó muertes y serios destrozos en Japón. Hubo ráfagas de viento que alcanzaron 220 kilómetros por hora. Hubo daños devastadores, impresionantes. Fueron tan impresionantes los daños en Japón que más o menos equivaldría a 2 días de política económica del gobierno de Mauricio Macri. ¡Ah, terrible! Y Avelluto hizo una polémica, comparó a Macri y Peña con Tony Jerry. No, pues tome medio zamborotudo, diría, para no decir otra cosa, que nunca lo puede cazar al gato. ¿Cómo va a comparar? Es más, si vamos a empezar a comparar político con dibujito animado, qué sé yo. Podríamos comparar, por ejemplo, Macri con Caputo y Calcaterra, podría ser Garfield y sus amigos. ¿Te das cuenta? Lilita Carrió con el Rabino Berman, podría ser
la vaca y el pollito. Es de menos dibujito, ¿no? Margarita Tolmice podría ser Mr. Magoo. ¿Qué tal? María Eugenia Vidal es Heidi, eso siempre lo fue. Vos y Abal Medina son los Transformers. Laura Alonso y Carolina están en las chicas superpoderosas, ¿eh? Y Macri con todo su gabinete sería Don Gato y su pandilla. Está impresionante. Sin piedad, San Vicente, el segundo ataque en una semana en San Vicente. Roban y quemaron una escuela en San Vicente, ¿eh? Indignadísima María Eugenia Vidal salió con todo a contestarle. Esos hay que darles con toda la ley. Acá los únicos que destrozamos colegios somos nosotros, ¿eh? Sergio Lapegue reveló que tiene problemas de visión. Vio Sergio Lapegue, pobre, dice, no ve los graphs. Viste que cuando dicen las noticias no ve los graphs, no los ve. Directamente ya no los ve, se va a operar, pobre. Eso le pasa por andar prendiendo y apagando la luz a cada rato, ¿viste? Y el Marginal 2 tuvo un final a su medida, ¿eh? Cerró el último capítulo en Tecnópolis. Cuando se enteró de un home, le dijo, ah, cerró. Dice, ¿y a cuánto cerró? Ay, están obsesionados. Dice, despidieron a Aretha Franklin. Qué cagada con lo que cuesta conseguir laburo hoy. Dice, Marcelo puso primero, arrancó el gran show. Impresionante la presentación de Marcelo Tinelli, Luna. Audaz presentación. La verdad que fue audaz. Lo llevó a Chano y llevó a un grupo que llamaba Choque Urbano. ¡Está loco! Y la última información dice, el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, ¿eh? Regresó a la casa donde aniquiló a su familia. Ricardo Barreda volvió a la casa donde aniquiló. Acá está la foto en la casa, el diario Crónica, la contratapa. Le preguntaron de política. Y muy bien, dijo Barreda. Dice, pasa que acá estamos todos muy divididos. Dice, acá el país va a salir adelante el día que tiremos todo para el mismo lado, dijo. No me di cuenta, si no esta la usaba de disparador. Eso fue todo, país. Ya volvimos con más información. Contanos quién sos. Soy Victoria Tolosa Paz, soy concejal de la ciudad de La Plata. Soy concejal por Unidad Ciudadana. Entré al Consejo Liberante por el voto popular el 10 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Así que soy reciente. ¿Y sos nacida en La Plata? Soy nacida en La Plata. Mi familia es una familia histórica de la ciudad de La Plata. Mis abuelos, mis bisabuelos, toda una familia muy platense. Muy de La Plata, de la educación. Mi abuela era directora de escuela, mi abuelo era maestro mayor de obras. Bueno, toda una vida, digamos, dedicada a tratar de construir una ciudad. ¿Y vos estudiaste? ¿Dónde estudiaste allá? Yo estudié en Normal 1, frente a la Plaza Moreno, en el Centro Geográfico Histórico de la Ciudad. Colegio de la Ciudad de La Plata. Ahora estamos con algún problema. Hace 36 días que Normal 1 está sin clases, con amenaza de bomba ininterrumpidamente, todos los días. ¿Sin clases por amenazas de bomba? Todos los días, sí. Hay un problema realmente grave que, bueno, estamos tratando de dar una mano desde todas las miradas, ¿no? Trabajando con los pibes fundamentalmente, pero ya entendemos que esto supera. Hay una mirada de que hay alguien ha puesto el foco sobre el Normal 1 como emblema. Es recurrente eso. Cada tanto aparece a veces el Normal 1. Me acuerdo que en la ciudad de Buenos Aires también, que mis hijos estudiaban el Normal 1. Y tuvo un año que tuvimos también lo mismo, días y días y días sin clase por eso, ¿no? Qué cosa rara. Y yo creo que hay una mirada también de atacar la educación pública. Me parece que es un síntoma de esta época en donde empieza a haber un hartazgo de la comunidad de padres, empieza a haber deserción escolar, lo sacan de las escuelas, piden pase, vos tenés 40 días, esta complejidad que llevas el pibe al jardín de infantes, a la hora te llama a la escuela que lo tienen que evacuar, que hay que llevarlo caminando hasta la plaza, bueno, empieza a haber un hartazgo y empieza a haber como cambios de escuela. Hoy venimos a una reunión grande. Creo que hay que prestar atención, creo que se tiene que resolver. Tiene que haber una mirada puesta sobre la justicia, o sea, que investiguen efectivamente dónde salen las llamadas. La comunidad educativa cree que esto no son de los pibes adolescentes. Si bien en un principio comenzó como una joda adolescente, luego tomó otro cariz, se trabajó con los chicos y ahora ya creemos que hay otras intenciones. El ataque a la educación es por todos lados, por los suelos, por los medios, la infraestructura. Hay más de 200 escuelas en la provincia de Buenos Aires sin clases. Cerradas, como una locura. Hay una situación de emergencia. Nosotros pedimos la declaración de emergencia en La Plata, pero también acompañamos el pedido que hacen los gremios sobre la declaración de emergencia en toda la provincia. Problemas de gas, problemas de electrificación de paredes, o sea, falta de mantenimiento durante 2 años y medio. Si bien es cierto que las escuelas tenían dificultades y las tuvimos siempre, en estos 2 años y medio se ha agravado. Se ha agravado porque hay nuevos intendentes que no han ejecutado el Fondo de Fortalecimiento Educativo, un fondo que tiene un destino específico, que es mejorar la infraestructura de las escuelas. Esto se repitió en varias localidades. La Plata es una. Tuvimos 2 años donde el intendente no envió los fondos a las escuelas, o sea, no se ejecutó el programa de infraestructura escolar. Tenemos casi 30 escuelas en La Plata con problemas de gas y de electrificación de paredes. Por eso pedimos la declaración de emergencia. No nos dan los números, pero bueno, seguimos insistiendo que el camino es
tratar de armar una mesa que tome un protocolo de acción rápido para que los pibes vuelvan a las escuelas seguras. Es increíble, porque esto que vos decís, bueno, pasa en todo el país, ¿no? En todos lados se va repitiendo, la metodología, y la provincia de Buenos Aires sobre todo. Caminás la provincia mucho. El Gran La Plata es un distrito que tiene muchas dificultades, con muchos barrios populares. Uh-huh. Y en este es el momento en el cual yo te pregunto, ¿qué es una villa para vos? Bueno, es eso, es un barrio popular. Es el barrio donde la gente empieza a construir su hábitat, ¿no? Nosotros entendemos que son barrios populares. A mí me cuesta a veces llamarlos villas. Esta justo emblemáticamente tiene el nombre, la Villa 31. Pero me gusta más la denominación de barrios populares. Yo creo que acá vive el pueblo en búsqueda de una respuesta que el Estado no construye, que es cómo el pueblo accede a un hábitat, cómo accede a un terreno, cómo accede a una vivienda. Bueno, y ahora sí, en el estudio, bienvenida oficialmente. Gracias, chicos, por la invitación. No, gracias, un placer gracias estar acá. Si ustedes supieran lo que es esta santa mujer para venir acá, damos la mano. un día complicado, de verdad. Pero complicado está el país, ¿no? Está muy complicado. Recién hablábamos justamente de lo que empieza a pasar, ¿no? Que uno no puede tomar dimensión de la época que estamos viviendo. Lo que tenemos dimensiones de que la gente no llega a fin de mes, de que la gente empieza a perder el laburo, de que hay una cadena de consumo interno que se empieza a deteriorar y que en cada una de las localidades se empieza a ver con mucha claridad. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos una serie de conflictos regionales importantes, digo, el tema del astillero Río Santiago, el tema de que también hay un achicamiento grande y la posibilidad de que el hipódromo de La Plata cierre, pero está impactando en todos los sectores, sectores medios, sectores de los comerciantes, de la pequeña y mediana industria, que empieza a cerrar las puertas y que además hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. O sea, aquellos que no perdieron el trabajo, hoy el problema que tienen es con ese salario no pueden llegar al día 10. O sea que hablás de La Plata y sirve para graficar. Este día, esta semana, bueno, se hizo una movilización gigantesca de los trabajadores del Ministerio de Agroindustrias, del ex ministerio. 600 despidos, de los cuales la mitad, el 50%, eran trabajadores de la agricultura familiar, ¿no? Que eso en La Plata, está toda la zona de quintas. Aclaremos, la agricultura familiar es la que provee casi el 80% de los alimentos que consumimos todos nosotros, ¿no? Totalmente. Nosotros en La Plata le decimos, la gente conoce solamente La Plata, el casco histórico, sí, los edificios públicos, los ministerios y, bueno, la sede administrativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero, y estudiantes de La Plata, perdón. Eso, ni hablamos, somos dos pinchas. Lamentablemente para los del Lobo acá hay dos pinchas. Pero no, fuera de broma, todo lo que es el borde, digamos, que da sobre la ruta 36, lo que nosotros llamamos el cinturón verde de La Plata, es justamente el cinturón productor por excelencia de las hortalizas y de lo verde que consumimos y se consume en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Y es una producción, el tomate platense es el típico tomate de La Plata que tiene una forma y un gusto específico, pero que tuvo un desarrollo muy grande. Tenemos cerca de 6.000 hectáreas de producción y que en los últimos años, por supuesto, tuvo un crecimiento exponencial producto de políticas activas. Había equipo técnico controlando por un lado el uso de los agroquímicos y fortaleciendo estas pequeñas unidades familiares de producción tan importantes, porque no estamos hablando de los grandes pools de siembra, sino todo lo contrario, una familia que alquila una hectárea o alquilan entre cuatro familias cuatro hectáreas, comparten el medidor de luz y producen a una pequeña escala una verdura de una calidad extraordinaria producto del suelo que tenemos en la región de La Plata y de Berazategui, ¿no? La zona del Pato y la zona de Colonia Urquiza de La Plata, yéndote como para Pipinas por la ruta 36. Toda esa zona es una zona productiva por excelencia y que ahora está siendo amenazada, no desde ahora mucho más grave, por este retiro de los técnicos que acompañaban todo el desarrollo. Pensaba una familia de La Plata que hace esa tarea, en su gran porcentaje son bolivianos, porque obviamente originalmente La Plata tenía el sector de la verdura y el sector de las flores. Las flores en su momento eran los inmigrantes portugueses que desarrollaron junto con la comunidad japonesa lo que era el emblema de los floricultores de La Plata. Luego se fueron retirando a medida que los hijos de esos floricultores iban a la universidad pública y se dedicaron a otras actividades. Los portugueses en la zona de La Plata, la segunda camada, digamos, ya son ingenieros, médicos, odontólogos, y se van a trabajar a la ciudad y dejan esta tarea de ser productores. Entonces vino una segunda camada de paraguayos y de bolivianos muy fuerte en la región y hoy, fundamentalmente, te diría un 70% son familias de bolivianos. Y ellos sienten que hay una estigmatización sobre ellos mismos, hay una fuerte mirada de Macri de lograr lo que ellos llaman el decreto 70 de Macri, que es poner la lupa sobre la comunidad migrante en general y tratar de asfixiar esa comunidad para que vuelva
a sus pagos y para que deje nuevamente esta semana hubo movilización, ¿sí? Justamente en el movimiento de migrantes quejándose contra eso. Escuchaba a un funcionario, no recuerdo si el canciller de la República Plurinacional de Bolivia, contando eso, que por primera vez en la historia hay un flujo de regreso, son más los que vuelven a Bolivia que los que emigran. Eso tiene que ver con las cosas que está haciendo muy bien Evo Morales. Pero qué extraño vivir en un país que decidió tener Ministerio de Transporte y no tener Ministerio de Salud, ¿no? O sea, es más importante tener Ministerio de Transporte que tener Ministerio de Salud. No, estamos asistiendo a momentos de un desguace del Estado Nacional para nosotros los dos emblemas más grandes, que son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que hayan bajado la categoría de Secretaría de Estado, y no por el rango del ministro, ¿no? Sino porque sabemos que atrás de esa mirada hay un desguace del Ministerio y de las políticas, o sea, las herramientas que va a desplegar ese ministerio, o en este caso esa secretaría. O sea, cuando vos entendés que hay una mirada de quitarle el rango, le estás quitando la posibilidad de desarrollar políticas de verdad que vengan a cambiar o que vengan a garantizar derechos, como por ejemplo es el derecho a la salud. Pero si hablas del trabajo, lo mismo. ¿Qué quiere decir que este gobierno de Macri? A nosotros no nos sorprende. Claramente no es un gobierno que esté pensando en generar empleo. En general, Perón decía allá hace muchos años, gobernar es generar trabajo. Bueno, Macri eso claramente no lo hace. No, pero no es tan así, ¿eh? Perdóname, ahí te dejo. No, por ejemplo, designaron a esta mujer, Aisha Lebron, es la directora de Change. Change.org, del lugar, una plataforma que no firma, sí, además. Firma, y la peticiones, funciona en todo el mundo. Y la nombraron a ella en el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, generaron trabajo. Está bien. La pusieron en un área, ¿sabías vos esto? No, no sabía. Estoy bueno, entrando en este la pusieron en un área que se llama, el cargo de Aisha Lebron es coordinadora de acompañamiento a los actores de la economía social de la Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial de la Dirección Nacional de Abordaje y Gestión Socioadministrativa de Programa de la Economía Social y Popular de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¡Vamos, Aisha! Que va a ser la tarjeta, ¿no? Sí, grande Carolina, generando trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Victoria, una de las consecuencias que trae esta política, un poco observando cómo lo que había ocurrido en el 2001 también, era que muchos sectores que votaron en su momento a Macri, después pensaron o terminaron decepcionándose y empezaron a hablar de la política como que son todos iguales, todos los políticos son iguales. Genera una desvalorización de la política también a la sociedad. ¿Cómo se interpela a ese sector de la sociedad que ya empieza a hablar de son todos iguales? Bueno, sí, hay una apuesta clara de un sector, digamos, que son los que hacen negocios una vez que desaparece la política, que están justamente viendo de qué manera nuevamente acomodan la situación para que vuelvan a designar ellos una alternativa si el gobierno de Mauricio Macri fracasa. Y creo que hay una intención muy clara de decir todo es lo mismo, en definitiva ellos o nosotros somos exactamente lo mismo, y una construcción permanente de llevarnos a la situación del 2001, no solamente por la política económica de Macri, sino por esta mirada de la politización de la sociedad. O sea, que la gente piense que la salida no es a partir de la política. Bueno, contra eso hacemos esto. Hacemos este programa, vengo acá a tratar de dialogar y convencer a los que nos están mirando que la salida es la política, todo lo contrario. Pero yo creo que hay algo que nos dejaron Néstor y Cristina, que fue justamente un nivel de compromiso político en los sectores de la juventud, fundamentalmente, que hace que hoy, por ejemplo, tengamos en la Universidad Nacional de La Plata un abrazo y una defensa enorme de la universidad pública. Y creo que no les va a ser tan fácil. Digo, veníamos en la década del 90 realmente con un deterioro enorme de la dirigencia política y con la juventud, por varios motivos, porque en los 90 los pibes que íbamos a las escuelas públicas había una bandera que era no comprometerte en la política, porque veníamos de la década del 70, de la dictadura. Digo, es otro escenario. Por eso digo que si quieren replicar lo mismo, se van a encontrar realmente con una realidad muy distinta, que es la marea verde en la defensa del aborto. Habla de una sociedad que busca que los organismos, las instituciones garanticen derechos. Entonces fuimos ahí a pelear por el derecho al aborto legal y gratuito desde el Estado. Cuando vamos a ver lo que pasa en las universidades en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, la marcha de la semana pasada habla de que hay efectivamente cientos y miles de jóvenes que creen que la salida es el compromiso político. Luego, en las distintas versiones, ¿no? La izquierda, el peronismo, el progresismo, pero sin lugar a dudas, pensar que acá pasaron 12 años, si hay algo que dejó de bueno, fue un compromiso político muy fuerte. Ya no pasa que vas a una escuela, los pibes de 14 años militan, luchan por el centro de estudiantes, tienen participación política en el barrio, en la escuela, en el club de fútbol. Y eso me parece que es un salto innegable y que hace que este sector
digamos, monopólico de la rentabilidad extraordinaria y de cooptar el Estado para hacer justamente su beneficio, se encuentra con esta dificultad. Y esto me parece que hay que anotarlo. ¿Te dicen Vicky? Sí, ¿sí? Me dicen Vicky. Sí. Tenemos acá un montón de figuritas con imágenes de luchadores por la emancipación latinoamericana. Un termo, la idea es que elijas una, nos digas por qué y engalanes nuestro termo. Ay, qué lindo. Bueno, son todas preciosas. Quiero decir que va a costar, pero vamos a tratar de elegir alguna que me genere algo distinto. Ajá. Vamos a elegir esta. Ajá. Mirá, mostrarle ahí quién toma ahí. No sé, quién toma. Julia. Julia, ¿tomamos? Ver. Ahí tenemos. Ahí está. Cristina. El abrazo. ¿Por qué? Pero es un abrazo, primero porque es un abrazo que me genera, bueno, es un abrazo para mí de que, yo soy peronista, pero digamos, no tuve la posibilidad de vivir ni nacer bajo la década de Perón y Eva. Sin embargo, me tocó tener un compromiso político muy fuerte bajo la gestión de Néstor y de Cristina. Pero en este abrazo yo noto que es un abrazo de una contención enorme. Yo creo que Cristina lo abraza conteniéndolo a él. Este abrazo, si no me equivoco, ella era presidenta y Néstor era su primer damo. Su primer damo, sí. Cargo que nunca aceptamos. Nosotros sabemos que eran dos grandes conductores, no importaba quién ocupaba el sillón de Rivadavia, y creo que él con esa cara, con esa alegría, ese puño levantado, nos inspira a todos hoy a seguir luchando y a seguir peleando por la Argentina más justa. Así que, muy bien, vamos. Todos los días, Néstor y Cristina. Ahí está. ¿Vamos que venimos? Dale. Vamos. ¿Qué está pasando? Que el gobierno atraviesa un momento político raquítico. Que el mercado le picó el boleto. Pará. Que hoy el Fondo Monetario es el respirador de un gobierno que está en terapia intensiva. Hoy en Historias de un Pelotudo, el chico terapia intensiva. Ese pibe que aparece solo cuando está mal, ¿sí? Porque cuando está bien, ni se acuerda de vos. El gobierno está para la cochería. Debí hacer un esfuerzo por conocerte más en estos años. Yo creo que el gobierno está absolutamente desquiciado desde el punto de vista institucional. Ha mandado un ministro que renunció dos veces este fin de semana a negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué semanas y meses hemos pasado desde abril? Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. ¡Angustia las pelotas, señor Macri! Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice. El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban plata para llegar al otro lado del río empezaran a dudar de nuestra capacidad de lograr los que nos proponíamos. Discurso de Macri. ¡Qué mal discurso! Y al tomar decisiones para enfrentar este nuevo escenario, tomamos medidas que generaron algunas dudas. Una antología de pretextos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. A uno de los momentos más duda, la gran mayoría tenemos una voz que nos dice: esto tiene que salir bien. Esto tiene que salir bien. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy, muy preocupada y muy alerta, yo no me voy de vacaciones. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. La persona sacó fotos. ¿Quién estaba? Epa. ¿Eh? Ay, no. El rabino Sergio Berrón, ministro de la Nación, ¿eh? Porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho, mucho más de lo que recaudaba. Esta crisis que tenés hoy es gratuita de este gobierno, ¿eh? No es toda la heredada. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Bueno, mis compañeros y yo seríamos muy felices si se diera su pozo petrolero al consorcio energético. Y China y... ¿Qué problema? Vos tenés que avisar a nosotros primero. Y desgraciadamente... ¡Tarado, eh! ¿Tiene la vía pública? ¡Puto!
¿Y usted? Feo. ¿Y usted? ¿Así? Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. China. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía. Su Majestad, Su Excelencia, el Sultán Suleimán Khan. El Sultán. Muchas gracias. Si alguien osa intentar dominarme, créame que tomaré las medidas necesarias. Quizás esta es la última oportunidad que tenemos de que la verdad salga a la luz. Seremos su viento, su rayo, su trueno, su tormenta. Pero ¿saben qué? La última palabra la tenemos nosotros. Se consolida la junta y parece que nadie se enteró. ¿Cómo no lo pasa Netflix? No le prestaron mucha atención. Y sobre todo en Brasil. Se escucha claramente, ¿no? Hay un mensaje a Macri. Fuera Macri, dicen. Y la otra es el escándalo de los cuadernos. Me refiero a que se aprobaron leyes que destruían el presupuesto aprobado. Y eso obviamente generó un impacto negativo. No puede ser que todo se insulta de Macri. Basta de insultos y de agravios, por favor. Tiene razón, usemos alguna indirecta. Mauricio Macri. Bueno, divertimos un poco. Muy bueno el trabajo de Cintia, de Marcelo, de todo el equipo, ahí los compañeros y compañeres, muy bien. Quería agradecerle, bueno, le agradecí a la imprenta que hizo las fichas de Clarín. Ellos están en Perón al 2500, en 1529, la imprenta RAF. En Perón, Juan Domingo Perón, la están remando como genio. Perón 1529, conste que no es un chivo. No, porque me hicieron la cosa. O sea, ¿te cobraron? No, me dijeron. Chiviano, por supuesto, compañero, claro. Vamos con eso. Grande. Y me quedó una noticia nada más, porque me obsesioné. Así que la etapa del jueves 6 de septiembre del 2018 dijo, Duhovne dijo que podrían llegar fondos extras del FMI para la Argentina. Así que busqué la etapa del 6 de agosto del 2001, de Clarín. Uh-huh. Apuran la gestión para la llegada de fondos extras. Estaban hablando del Fondo Monetario Internacional también. Yo no sé cuál va a ser la etapa de diciembre del 2018, pero sí conocemos la del 2001. Bueno, conocemos el final de esto. El gobierno está con una grave crisis, gravísima crisis. Estamos con una severa crisis que se va a transformar en crisis institucional. Y la oposición tendrá que ver qué medidas toma. Hay mucho debate acerca de qué hacer con el presupuesto, ¿no? Veamos, ¿qué se hace con el presupuesto? ¿Se vota el presupuesto que plantea el FMI? Porque esto es lo que decía recién Macri, ¿no? Dice, bueno, veníamos cruzando el río y nos venían prestando plata y ahora en medio del río no nos prestan más. Bueno, que el que te estaba cruzando el río era el alacrán. Claro. ¿No? Entonces, es así. No hay otra posibilidad. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Se va a votar el presupuesto o no? Yo creo que hubo una reunión importante de gobernadores. Yo tuve la posibilidad de escuchar a Alberto Rodríguez Saá, que me pareció que fue uno de los gobernadores, primero el gobernador, que no firmó el pacto de responsabilidad fiscal, con lo cual se para en un lugar donde uno ya, cuando habla, lo mirás como diciendo, bueno, a ver qué va a decir Alberto. Y la verdad que Alberto Rodríguez Saá planteó, no vamos a aprobar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Y no permitimos que el presupuesto que tiene que elaborar el Ejecutivo primero lo vea el fondo para que luego lo vean los gobernadores. Lo dijo, me parece, muy claramente y yo creo que hay que lograr un presupuesto. Yo soy contadora pública. Entonces, si vamos a imaginar, yo soy apenas una concejal, pero si fuese gobernadora, ¿qué haría en este contexto? Sí. ¿No? Porque también hay que entender que la herramienta del presupuesto es la herramienta que te permite llevar adelante políticas públicas que le cambien la vida a la gente, independientemente de quién gobierne. Yo me plantaría muy fuerte y diría que ese presupuesto tiene que ser firmado y aprobado con un blindaje social. ¿Qué es el blindaje social? Las cosas en que los gobernadores se ponen de acuerdo que no se puede tocar y no se puede ajustar. Yo creo que hay tres cosas fundamentales en el presupuesto nacional que nosotros no podemos permitir que paguen el ajuste. La educación pública, la salud pública y de lo que se llama, nosotros le decimos inversión social. AUH, pensiones, jubilaciones. Entonces, en esas tres cosas no puede haber un peso de menos. O sea, no puede haber, por ejemplo, menos del 6% del PBI en educación, que fue la meta 6.33 que dejó Cristina antes de irse. Yo creo que si entendemos eso y aprobamos un presupuesto con ese blindaje social, no hay problema en aprobarlo. El problema es que Macri no quiere ese presupuesto. Entonces yo creo que tiene que haber una mirada de los gobernadores en, está bien, vamos a dar la herramienta de gobierno necesaria para él
para los gobernadores y para los intendentes. Si no hay presupuesto, no hay posibilidad de desarrollar políticas públicas. Ahora, el presupuesto tiene que tener blindaje. No el blindaje, como lo llamamos, materia, digamos, de los mercados capitales, sino en materia de quién queremos proteger. Y queremos proteger a los sectores que necesitan de un Estado presente para poder vivir dignamente. En todo caso, el ajuste va a ser en el espacio público con las famosas globitos, canteritos, cuestiones, digamos, que tiene muy desarrollado el PRO y Cambiemos en cada una de las provincias y las localidades, y que para nosotros pasan claramente a un segundo, tercero, cuarto plano de prioridad. La prioridad tiene que ser la educación pública, la salud y la inversión social, para luego hablar de lo que querramos, digamos, en ese presupuesto. Claro, lo que pasa es que el ajuste viene justamente, valga el juego de palabras, en esos sectores. Y de no aprobarse el presupuesto, hay que recordar, tendrían que regirse por el presupuesto actual. Anterior, sí, por el presupuesto 2017, anterior. Con lo cual tendría algún 2017. Problemita. Decir, bueno, pero tenía más ministerios antes. Que tampoco hay problema con eso, porque puede ser redeterminación de partidas. O sea, sí. Eso tendría. Pero lo que no estarías avalando es el recorte y el destinar una cantidad de fondos inaceptables al pago de intereses de la deuda. O sea, el pago de intereses de la deuda ya está alcanzando nivel, por acá lo tenía. Ese es el segundo rubro más importante de ejecución presupuestaria, claro. Son los intereses de deuda. Al 30 de junio eran 147 mil millones de pesos. El primer rubro es todo lo que se destina a previsión social, o sea, lo que destinás a las jubilaciones, las pensiones, la UH, uh-huh. Los excombatientes de Malvinas. Ese es el paquete más grande del presupuesto. Pero el segundo, como dice Marcía, es deuda. Es endeudarnos para pagar deuda. O sea, hoy el presupuesto tiene ese destino. Entonces yo creo que... Claro, eso es inaceptable. Primero eso es inaceptable, pero como vamos a tener que poder gobernar, ellos van a tener que gobernar, el tema es cómo gobiernan, si como dice el fondo o como dicen los gobernadores. Claro. Y yo creo que Alberto se paró en un lugar interesante. O sea, no firmó el pacto de responsabilidad fiscal, dijo... ¿Este presupuesto así, aprobado por el fondo o no? Vamos a ver qué presupuesto. Tenemos una comunicación, un satélite, hablando de finanzas. ¿Satélite tenemos? Satélite tenemos, sí. ¿De finanzas? No me digas que está Falluto. Volvió. Siempre está. No sé dónde está esta vez, ¿eh? Yo se la me da miedo acá, preguntar dónde va a estar. Ahora está contento, están mangueando plata por todos lados. Más deuda, más deuda. Luis Falluto. Sí, buenas. Adelante, Falluto. Luis Falluto. Sí, hola. Esa minita que pasa, qué cosa tan linda, tan llena de gracia. Hola, Payuto, hola. Payuto. Hola, chicos, ¿cómo andan? Los escucho. Mal, ¿cómo vamos a andar? ¿Qué lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo vamos a andar? Mal. Nosotros bien, acá estamos. Me vine con mi primo, el Toto Caputo. Estamos acá, vinimos todo un poco de sombra. ¿Estás cantando en portugués? ¿Qué pasa? Una semana comprando, vendiendo. No se da abasto, chicos. Pero están en Brasil, ¿a ustedes les parece con el caos que es esto? Que ustedes se fueron ahí a Ipanema a mirar garotas. Sí, sí, hacemos concentración, relajamiento, despacito. Tenemos bastantes problemas, bastante inconvenientes. Estamos pasando. Se ve que funde el ejemplo de ustedes, porque fueron ahí en Estados Unidos a recibir a la Fragata Libertad, ¿viste? Sí. Ese que el sabor fue en pantuflas y bermudas a recibir a nuestra fragata, la nueva insignia. Son un desastre, Falluto. La verdad, dan un poquito de asquito, no mucho, un poquito. Bueno, pero no se ponga así, no empecemos a mirar para atrás. Para atrás no, para adelante. Claro, para adelante. Sí, claro, escúcheme. Usted dice, miremos para adelante. Bueno, si hablamos mirar para adelante, ¿por qué no escuchan a los docentes, por ejemplo? Pero si nosotros los escuchamos a los dos, pero la verdad que yo, discúlpeme, Milcíades, yo a usted no lo entiendo. Yo me acuerdo de una época, usted se quejaba porque nosotros le habíamos pinchado los teléfonos en el colegio Mariano Acosta, ¿se acuerda? Sí, claro, ¿cómo lo voy a quejar? Se queja que los escuchamos y se queja que no los escuchamos. No. Escúcheme, Falluto, a ver, el hecho de las universidades es un desastre. ¿Más que piensa tomar alguna medida con esto? Sí, señor, ya tomó medidas, sí, señor. Antonita la va a mandar a la Universidad en Harvard. No. ¿Sabes qué? No sé por qué. Sí. Porque, claro, hace unos días, hay una explosión en una escuela pública, Falluto. Bueno, eso se va a terminar. Eso le digo ya, eso se termina. ¿Las explosiones van a terminar? No, las escuelas públicas. Es un animal. Es tremendo. A ver, cuando los maestros, a ver si nos entendemos, cuando los maestros reclaman, hacen marchas, ¿ustedes lo reprimen? ¿Le parece a ustedes? Sí, yo no le diría represión, es como
Yo le diría, ¿sabe lo de Tabito? Es como un homenaje que nosotros no, hacemos. Usted sabe que ellos, a nosotros, nos hicieron los primeros palotes, ¿usted se acuerda? Pero nosotros se lo estamos devolviendo. No. Escúcheme, hablando de palotes, espere un poquito. ¿Saben que sí. estamos en el estudio? Sí. Tenemos una invitada muy querida acá, concejal de la ciudad de La Plata, ciudad de Vaperón, ciudad de Victoria Tolosa Paz, para la gobernación. Y le decía... estamos hablando con Luis Fayuto. Luis Fayuto es el primo hermano, ¿viste? El que estaba acá. Es primo de Avelluto y del Caputo. Es una mezcla. Es el funcionario que está a cargo de todo el área de y crecimiento invisible. Sí, señor. Crecimiento invisible. Claro, sí, o sea que él vive en Macrilandia. Sí, claro. Algo así. Claramente. Bueno, me contaron que la señorita está en el frente para la Victoria Tolosa Plasma. Algo así. Escúcheme, vamos al tema de los docentes. ¿Ustedes le piensan dar respuestas a los problemas de los docentes? Sí, señor, le vamos a dar respuesta, ¿cómo no? Muy bien, ¿qué le van a responder? Que no. No, van a cerrar. Es una respuesta, también quiere toda la misma respuesta, no se puede. La pregunta era si van a cerrar paritarias. Vamos a cerrar paritaria, vamos a cerrar colegio, vamos a cerrar universidad. Desatado. No van a tener ni piso ni techo. ¿La paritaria? No, los colegios. A ustedes no les preocupa la gente que sufre, ¿no? Sí, que nos preocupa. Nosotros no somos insensibles. Nosotros la gente, primero, antes que nada, la gente que sufre. Y en primer lugar, nuestro presidente que pasó los últimos 5 meses y el día de su secuestro. Fue terrible. Oh. No. Y somos solidarios con esa gente, Vicente. No, nadie le cree nada. Sí, señor. Nadie le cree. Mire, Fayuto. Sí. ¿Vio que hay una zona de olas altas ahí? Sí, sí. Bueno, ¿por qué no aprovecha y dice, vaya con un flotador? Sí, vaya bueno. Con muchos flotadores y vaya, métase. Y le digo la frase. Métase. Volveré y seré Viñones, mi hermano. En distintas ciudades del país. Se realizó la cuarta marcha nacional en contra del gatillo fácil. Los familiares reclaman justicia para que no se apele al gatillo fácil con tanta frecuencia. En su mayoría las víctimas son menores de 25 años y de barrios populares. Empecé a ver las fotos de todos los chicos que mataron por gatillo fácil, todos menores de 25 años. La verdad parece un cementerio ahí adelante, la cantidad de fotos que hay. Creo que los casos más resonantes son los que hemos podido visibilizar. Seguramente habrá una cifra negra de la que no podemos dar cuenta. La situación de gatillo fácil es, creo que la complejidad y la dificultad que estamos teniendo todos los que acompañamos a los familiares o las organizaciones que están tratando de dar algún tipo de respuesta, obtener algún tipo de respuesta de la justicia. No lo tenemos más y de que se tenga que hacer justicia. Que se tenga que hacer justicia lo más rápido posible. Hay un montón de casos, así como el nuestro, hay un montón de casos que todavía no se hicieron justicia. Y el nuestro tampoco, y estamos luchando para que se haga justicia. Yo a mi hermano ya no lo tengo más, pero estamos pidiendo que se haga una justicia y porque no vuelva a pasar otro caso como el que nos tocó vivir a nosotros. Porque nosotros no queremos que haya más violencia institucional. Con los pibes, queremos que los chicos no les pasen cosas a los chicos. A todos los abogados que estamos participando en este tipo de juicios nos cuesta horrores poder llegar a una situación de imputación primero y a una situación de juicio oral mucho después. Desde que asumió Mauricio Macri, se incrementó de forma alarmante la violencia de los efectivos de seguridad. Yo creo que lo que hay son algunos mensajes que preocupan. El caso de Chocobar en Buenos Aires me parece que es un mensaje claro que desde el Estado Nacional se baja hacia los distintos agentes de las fuerzas. Entonces esto es lo que posibilita o da garantías a la justicia de que si no imputa, no investiga o no lleva a juicio, si sobresee, no va a ser señalada por lo menos por los órganos de poder. Son las organizaciones sociales las que están señalando, denunciando y exigiendo desde el Estado, como yo decía recién. El Ministerio Público, que es el primer organismo que debería motorizar esto, no lo hace. Son justamente las familiares y organizaciones las que están atrás de esto. Creo que hay que seguir haciendo esto, me parece que desde lo social, seguir motorizando, seguir presionando, instalar que es un tema central en un esquema democrático como el que nosotros creemos, y las fuerzas de seguridad tienen una función y un rol que cumplir, y en los casos que se dan de abusos como estos, y abusos y homicidios fundamentalmente, deben ser juzgados y bueno, que un juez y un tribunal decidan.
Y una constante que se ve desde la asunción del macrismo es el aumento de casos que responden a la violencia institucional, ¿no? El más recordado es el caso Chocobar, que pareciera haber sentado una doctrina en materia de, podemos decir, voy a decirlo muy mal, seguridad, que genera más inseguridad que otra cosa. Sí, el Ministerio de Inseguridad. Quería agradecer a los compañeros de Giramundo TV. Ahí veíamos imágenes en el informe de distintas marchas de distintos lugares del país. Teníamos la impresionante que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, miles y miles de personas que dan cuenta claramente de lo que es esta situación. Y veíamos también una marcha gigantesca en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la capital, lo cual habla de la extensión del fenómeno. Podrías haber mostrado marchas en Córdoba, en distintas localidades. Es enorme. Porque, claro, hay un gobierno que incentiva esto, ¿no? Que incentiva el odio, que incentiva la violencia. Esto es lo que yo decía con el caso de Ismael. Bueno, alguien genera las condiciones para que esto pase, para que nos matemos entre nosotros, ¿no? Bueno, ya tuvimos a Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, ahora Ismael Ramírez, digo, no son casos aislados, claro. Sino está claro que la mirada de Patricia Bullrich y del propio Macri es apañar y es darle aire a las fuerzas de seguridad para que, bueno, en el peor de los casos, si matás a un pibe, yo te voy a abrazar, te voy a llevar al despacho de La Rosada y encima te voy a premiar, ¿no? En un gesto que es el desprecio más grande. Yo noto, la semana, hace 15 días, hubo una represión brutal en la ciudad de La Plata por el tema de la lucha de los trabajadores de Astillero Río Santiago. Y ese día yo estaba en plena Plaza San Martín cuando vi desde la propia gobernación, donde gobierna María Eugenia Vidal, cómo salía de adentro del Estado, o sea, porque ese es el Estado, esa es la foto de quien tiene que dar respuesta a la educación, a la salud, a todos los problemas, totalmente vallado, cercado, las fuerzas de seguridad del lado adentro, tirándonos a nosotros, concejales, ciudadanos, vecinos y trabajadores que íbamos ahí a manifestarnos en defensa del astillero naval más importante de la región capital, porque está también al borde de ser cerrado, desguazado, con prontos despidos en cualquier momento de más de 3.300 familias. Y hoy lo que se les ocurre a ellos de la política no es lo que decían en campaña, no es la mesa del diálogo, es la represión. Ese día no tuvimos un muerto de casualidad. Volaban las balas de goma, los gases lacrimógenos. Era en el mismo momento, la foto era muy terrible. Estábamos velando a Chicha Mariani, una mujer platense que dedicó su vida, niña fundadora de Abuelas, buscando a Clara Naí en lo que se conoce en La Plata como el circuito Camps, ¿no? Recuerden la casa de donde luego desapareció y estamos todavía buscando a Clara Naí en lo que era la ciudad de La Plata en los años 70. Estábamos velando a Chicha en lo que significaba el emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y otra vez asistiendo a la represión estatal. Entonces yo creo que cuando Patricia Bullrich dice lo que dijo, bajo los 70 días que desapareció Santiago Maldonado, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque necesito esta fuerza de seguridad para lo que venimos a hacer. Hay que prestar atención, el documental de Santiago que es súper recomendable realmente porque deja esa mirada puesta en primera cámara de estas ministras de seguridad que te genera pánico. Porque lo que vienen a hacer no cierra si no es con muerte, no cierra si no es con represión, no cierra si no hacen lo que vienen haciendo. Lo de Ismael Ramírez no es casualidad. Se generan las condiciones y ellos no tienen ningún problema en avanzar y dejarnos muertos, que los muertos los pone siempre el pueblo. Y esto está claro en la historia de la Argentina. Así es. Bueno, hubo cosas que el cambio se llevó, ¿no? Muchísimas. ¿Sí? Algunas de ellas las vamos a ver a continuación. Bueno, veamos. El 11 de marzo de 1949, el presidente Juan Domingo Perón crea el Ministerio de Salud a cargo de Ramón Carrillo, neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista, que comenzó a trazar los lineamientos de la salud pública como política de Estado. En el año 2018, el presidente más cool de los argentinos decide eliminar el Ministerio de Salud y reducirlo a Secretaría. De esta manera, el flamante presidente Macri se suma a la lista de Onganía y Aramburu como los tres únicos presidentes de la historia que eliminaron el Ministerio de Salud. Pero estamos compartiendo el podio con dictadores. Lilita, por favor, decí algo positivo en esta tormenta. Y úsenme, porque después me muero. Y mi velorio va a ser un éxito, van a ir todos ustedes, algunos creo que se mueren antes, pero no importa. Voy a hacer arroz con champiñón, que va a estar riquísimo. Me falta el postre, que es budín de pan,
y vamos a hacer un velorio como se debe en las provincias, está con festejo como Bariño, ¿eh? Ustedes no se preocupen. Ah, si no fuera tan dramático, es para reírse. Lo que pasa es que es dramático, es realmente dramático. Estamos viviendo momentos muy oscuros, muy tristes de nuestro país. Esto de la decisión de terminar con el Ministerio de Salud, de esta decisión, de la mano de esta decisión, vienen muchas muertes en la Argentina. O sea, no es que no pasa nada. Se toma esta decisión y yo veo, pará, Mircea, eso es un... No, pasa así, porque sí. Se desfinancian, la decisión de financiar las vacunas, echar personal de las salitas. Miren, acá en la Villa 31 acaban de echar a un enfermero y un administrativo que tenían contratos hasta diciembre, los acaban de echar. Bueno, eso es menos servicio, menos atención para la gente, para el pueblo, digamos, y esto trae muerte. Es así, yo creo que una de las políticas más importantes que uno no puede dejar nunca de tener la mirada desde el Estado y que sean universales, la política sanitaria. O sea, vos lo que decías recién, nosotros lo vemos en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Suspendieron la vacuna de la meningitis para los pibes de 11 años, por ejemplo, que es una dosis que te garantiza que justamente no te enfermes y no te mueras, porque estamos hablando de enfermedades que generan muerte si te las agarras. Entonces, yo creo que la mirada no es casualidad, ¿no? Cuando ustedes hacían referencia a qué presidentes, digamos, de facto, se ven animados a tanto, queda claro quién es Macri, ¿no? Y qué cree, para qué hay que llegar al Estado, para qué hay que gobernar. Cada vez nos queda más claro. Muchos lo advertíamos en plena campaña y nos decía que generábamos campaña de miedo, pero la verdad es que nos hemos quedado cortos en el diagnóstico y en lo que pensamos que era capaz de hacer si llegaba al poder. Yo creo que la ciudadanía igual se empieza a dar cuenta de manera muy clara. Nos pasa cuando caminamos en la calle que te dicen no aguantamos más, Victoria, se tienen que ir. Y se van a ir por el voto popular el año que viene. Vamos a construir una alternativa política para que vuelva al Estado alguien que entienda qué es gobernar. Es generar condiciones para generar trabajo, sin lugar a dudas, pero además garantizar derechos. Y el derecho a la salud es un derecho que en la Argentina, por lo menos hacía más de 70 años, había quedado claro que era un derecho universal y lo tiene que garantizar el Estado. Che, hay un montón de cosas. Yo quiero destacar lo que es el nivel de movilización de la sociedad argentina, ¿no? Todos los días son el abrazo al Ministerio de Salud, la movilización por los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, el abrazo al CONICET. Por los medios públicos, ayer. Los medios públicos, la reincorporación, se logra la reincorporación de trabajadores, compañeros de Telam, bienvenidos por la lucha, por la pelea. El cruce, el hospital del cruce, que cuando sufrió el recorte hubo un abrazo multitudinario en Varela y también pudimos frenar. Hay un nivel de movilización impresionante. Sí. Ahora los sindicatos docentes, todos, convocaron una marcha para el día 13, para la semana próxima. Y quiero remarcar algo que sucedió aquí en la Villa 31. Es muy importante esto que ha sucedido. Hubo una marcha el día lunes que fue tremendamente reprimida. Más de 1.500 personas marchando pidiendo que el gobierno nos escuche en el proceso de urbanización, que le dé bolilla, que le haga caso a lo que ellos quieren, que son los protagonistas. Bueno, ¿cómo lo recibieron en Retiro? Con gas, con palazos, 500 policías de la Guardia de Infantería reprimiendo a mujeres con niños, ancianos. Bueno, eso es también Horacio Rodríguez Larreta, que es Macri. Sí, digo, por si alguno queda alguna duda, porque como el blindaje mediático es total y absoluto, bueno, Larreta es Macri. Y hasta acá tenemos que llegar. Escúchame, ¿la pasaste bien? Muy bien, la verdad, muy impresionante. Bien. ¿Cómo te tengo que agradecer? Yo no le preguntaría más nada. No, por parte a ver, el programa parte de una consigna clara. Todos los entrevistados me ponen en una prenda. No, terrible. ¿Qué van a preguntar? Vamos, no, Rubén, compañero. Me ponen en un aprieto porque es una compañera, hincha de Estudiantes de La Plata, sí. Que eso está primero Estudiante, después La Patria, después todo lo demás. Y aparte está en pareja con un gran amigo, con el Pepe, que le mandamos un saludo grande al Pepe. Confío mucho en la respuesta que te va a dar. Confío mucho, ¿eh? Bueno. Son unas bestias. Yo te tengo que preguntar en este momento, seguro que te acordás, aparte con la juventud que tenés fresco, ¿cuándo y cómo fue tu primera vez? ¡Oh, la hizo! ¿Cómo se animó? Es terrible, nunca me pasó esto. No estaba en el libro. No me lo avisaron, esto es muy fuerte. Pero bueno, sí, todo tiene. No tengo nada que ocultar. La primera vez lo hice muy enamorado. No, pará. Ya sabía que iba a agarrar. No, cuando la primera vez que te inquietaste por la cuestión social, que te conmoviste. También. Me hice muy enamorada ahora. ¿Cómo que no?
No es posible que no te pongas en política si no te enamorás. Te enamorás de un gran sueño, que es el sueño colectivo. Y a partir de ahí, ¿y yo sabes cuándo me enamoré de un sueño colectivo? Lo tengo muy claro. Yo sé que uno empieza a tener un compromiso político cuando se para frente a la injusticia. Y tenía 8 años. Iba al Normal 1, escuela emblemática de Ciudad de Plata. Y me rebelé ante la injusticia de un pibe que el resto de mis compañeros lo castigaban porque era descendiente de la comunidad aborigen. Se llamaba Herminio Odín. Su nombre era difícil de pronunciar y lo cargaban. Y a partir de ahí yo creo que tuve mi primer gesto de darme cuenta que había que pararse frente a la injusticia, frente a la discriminación, frente a lo que entendíamos que era algo que no podía suceder. Y yo tenía 8 años y le regalé, como si fuese tacalco, un autito de plástico chiquitito así. Al día siguiente lo que más me impactó, dije, ¿por qué suceden estas cosas? Vino el padre a verme y me dijo, ¿por qué? Si me vino a preguntar si yo se había regalado o él me lo había quitado. Ni el padre, imagínate el cambio cultural, podía entender que su hijo recibiera un regalo. Y yo ahí dije, esto me hace ruido. No te digo que ahí comencé, pero yo creo que conscientemente fui construyendo algo que era comprometerse con una sociedad para que esto no ocurriera. Y a partir de ahí, y creo que nunca más paré de tener sensibilidad por lo que le pasa al otro. Y creo que eso es la política. Nunca dejar de tener la sensibilidad para poder cambiar la realidad. Esa es la idea de la pregunta. ¿Viste? Bueno. Gracias por la pregunta. Bueno, Tabito, a pesar de todo, a pesar de la bomba, el fusilamiento, acá estamos, aguantamos y sacamos esto que usted puede ver por 360 TV para todo el país, en horario nuevo en estos días, por situaciones que está viviendo el canal. Le mandamos nuevamente un gran saludo, un gran abrazo y toda nuestra solidaridad a Gerardo Ferreira, preso político del gobierno de Mauricio Macri. Un empresario que no se arrepiente y saludos, con mucha dignidad. A la familia también, al hijo. Bueno, para todos los medios, sobre todo para los que estamos tratando de generar un espacio diferente, de resistencia, de visibilizar otras voces. Saludos a la gente de Pares TV. A la gente de Giramundo TV, por supuesto, también. Urbana TV, primer canal brillero de la patria, y 360 TV. ¿Qué es lo que hacemos en estos lugares? Bueno, hacemos este programa que humildemente hemos llamado Estridente Sonoro.